muy interesante. El doctor nos tocó nuestro corazón y nuestro quehacer pedagógico para llegar a nuestras instituciones y tratar de motivar a nuestros docentes, a los alumnos, a involucrarlos con estas nuevas tecnologías. La conferencia ha sido muy interesante porque es una invitación a que dejemos como esas prácticas tradicionales, que aprovechemos más los conocimientos previos que tienen los estudiantes, que tiene la misma comunidad, que aprovechemos todo eso y también que aprovechemos los medios. Si nosotros cambiamos nuestras metodologías hacia las informáticas, hacia lo que viene ahora con esta, todo esto de la virtualidad, entonces seguramente que vamos a obtener muy buenos resultados. La verdad es que es una de las pocas conferencias en las cuales me he sentido muy bien, ya que trabajo en una fase que se llama el hacer. Es decir, si nosotros trabajamos en esa fase del hacer con nuestros estudiantes, va a haber un mayor aprendizaje por parte de ellos, y considero que la mayoría de los docentes debería trabajar en esta tónica, ya que no hay tanta teoría, hay práctica, hay preguntas, y con respecto a las preguntas, se ha observado que cuando el niño indaga o hace preguntas, el niño adquiere un mejor aprendizaje. Un gran aporte realmente, una gran reflexión y un manejo idóneo, muy profesional.